Pues vale, a ver, ¿qué hay que hacer ahora? La semana pasada hicimos un capítulo de reino de Moonstone, o como sea que se llame en japonés su nombre. Y ahora ya no sé qué hacer, sinceramente. No tengo la más mínima idea qué hacer. Voy a ir al servidor Lambda. Y voy a ver qué islas tengo. Y ya haremos eso. Llevando a los compis de siempre. Ok, a ver, tengo tres cosas que hacer, ¿no? Sí. Floreciente prometido pesadísimo. Aquí se oculta la espada centellante. Cambia con el hombre sabio por la información del epitafio del crepúsculo. Aquí fue la última vez. Fuimos y morí. Y perdimos. Solo Marlo dijo que Kite venía solo. Entonces no vamos a ir acá. Ok. Intentaremos hacer esto. Esta es una zona protegida, así que hay que usar nuestras cosas estas para destruir todo el mundo. No sé cómo se llama, lo siento mucho. Hackeo de puertos, nuestros núcleos de hackeo, no me acuerdo ya qué cosa. Pero si esto lo teníamos, solo también lo podemos tener, por supuesto. Esta vez vamos ya un poquito más preparados, el nivel está un poquito, estamos un poquito más altos de nivel. Mistral ya tiene el poder este para curarnos 400 de vida a todos. Hola Reft. Así que, en teoría, yo diría que vamos mejor ya que antes. Pero vamos a ver si es lo que podemos ganar. Igual esta vez también morimos. Y si morimos, pues ya nos cargo. Porque si morimos en esto, no sé qué voy a hacer. Quizás hacer lo de Kite solo. Sí, ya lo habías dicho, no te preocupes. Pero la diferencia es que ahora tenemos la flauta de Grontis, ya no tenemos que preocuparnos por los enemigos. Bueno, creí que no puede entrar, sinceramente. Obviamente se ha desaparecido cuando estamos dentro, pero... Pero creí que no me dejaría entrarlo. Meterlo directamente. Vale, ya estamos aquí. ¿Dónde de madera? ¿Qué es eso? ¿Dónde de madera? Es una... Uy, una bebida recuperadora. Se recupera mucha vida, ¿no? Oh, ahí está ya. Cuando la encuentre. 800 puntos de salud. A ver, es una mantarraya. Podemos contra la mantarraya, ¿no? Tolerancia a agua. Debilidad de fuego. Yo tenía fuego, ¿no? Sí, aquí está. ¡Viva Crom! ¿Cómo fue que morimos la última vez? Armadura de hueso. O bueno, armadura de hueso, es lo mismo. Hay que ir rompiendo eso porque podemos conseguir objetos buenos. Venimos por aquí porque esto no es el camino correcto, ¿eh? Un poquito obvio, pero lo comento por si acaso. Estos bichos son muy frescos, a un nivel que no tienen idea. Odio todo enemigo que se mueva como loco. No me deja atacarlo por lo menos.
Nuestro lanza trueno. Quedan dos. Dos enemigos, cuidado. Vale, ya recuerdo por qué nos morimos. Ya me acordé por qué nos morimos. Los templarios. Ah, te curo, espera, no, me dejen, te curo. Alma de hechicero, ¿dónde está? ¿Dónde está el alma de hechicero? Lo veo, ahí arriba. Ya tengo que empezar a usarlo. Mistral, te ordeno que uses... Turbancia mágica, rayos. Ataque que está detrás de mí, por favor. Ayúdame, ¿no? A matar a ese. El problema de este enemigo es que tiene mucha vida, muy fuerte. Lo puede matar con un golpe, sí. Sí, es mala suerte. Ahora lo voy a dormir. Y aparte, es inmune a la magia. Nuestra base más fuerte. La parte buena es que, como pueden ver, son muy susceptibles estos enemigos a los rollos de luna y de diamante. Eso te da una ventaja, porque lo duermes y no te hace nada. La luna, capa de demonios, ¿es eso? 36, protección ligera del cuerpo, menos 2 a presión y evasión física, más 12 a evasión mágica. Tiene anidón, oscuridad, arrojar lanza una calavera al objetivo. Podría estar bueno porque nadie tiene hechizos de oscuridad. A ver si me la puedo poner, qué tan buena es. Me quita Raycruz, me baja la luz, me baja estamina, no sé cómo se llama eso, me sube todo eso, todos me sube más. Todo lo físico me lo baja y me lo baja un montón. Pero tú, Mistral, capa del trueno, te da Raycruz. Yo creo que a ti sí te viene bien la capa del demonio. Ya tienes hechizo de oscuridad. Porque ya, aparte ya tiene, creo que tiene Raycruz y también tiene Ray Rom, creo. Tiene dos hechizos de electricidad.
pues no viene a cuento. No sé cuál es la diferencia, ¿no? Yo imagino que, por ejemplo, ahí está la magia ROM, que creo que es arrojar. Está la magia... No, la magia ROM es elevar. Porque Gigant ROM... Ah, no, bueno, no sé, ahorita lo checamos. Déjame usar una... Una nueva fortuna para esto. Por ejemplo, a ver, yo tengo... Don es arrojar, Sot es elevar y Rom es tornado. Y Cruz es convergencia, Cruz es crear. Por ejemplo, Rey Cruz crea rayitos que golpean al objetivo. Don, que es arrojar, tira piedras, o sea, hace que caigan piedras. Sot, que es elevar, genera columnas de piedras en el suelo que golpean al rival desde abajo. Y Rom, que es tornado, crea un tornado de fuego. Entonces mencionó algo, tenía... Este chico tiene Raycruz y Raidon, que es prácticamente lo mismo. No sé si es que tener la magia de arrojar es más eficaz contra la magia de tornado. No sé muy bien cómo funcionan los niveles ahí, pero prácticamente ambas son nivel 1 y ambas son eléctricas. La única diferencia es que una es de tornado y otra es de convergencia, por ejemplo. Y ya lo que voy es que no sé muy bien qué es mejor. Así que le quito una y que tenga oscuridad, que nos viene bien en algunos momentos, porque nadie tiene oscuridad. No sé qué hace Black Rose. Black Rose no tiene magia directamente. No, tiene Backdown de fuego y Raycruz de combo. Todos tenemos Raycruz, por lo que veo. Bueno, ya sabemos qué hacer con los templarios. O los dormimos o los enamoramos para que no nos hagan nada por un ratito. Así que si ese es nuestro problema, ya está más o menos todo arreglado. Black Rose usa Backdown. Mistral. ¿Tú tienes alguna magia de fuego? No, agua, trueno, oscuridad y agua. Mistral, tú no hagas nada. Y yo usaré Pivac Rom. Bueno, Mistral, tú cuerno. Ya veo que sí. Que sí no va a venir. La verdad es que saber cuál es el camino correcto viene bien. Da un poco menos de preocupación. No. Tengo de fuego aquí. Tierra, agua, madera, trueno, oscuridad. No tengo nada de fuego, ¿en serio? Ah, sí que sí. Tornado y convergencia. No, más esos bichos. Para que la lío. Esa vida no se toca hasta el siguiente juego. Armadura de ébano. ¿Qué otro golpe más que tiene? La luna. Vale. Creo que me quedan. Ya tengo 99 lunas de nuevo, ¿no? 97 lunas. Tengo que usarlas más. O venderlas. Vender 50, ¿por qué no? No es mala idea. No hay tantas.
lo voy a hacer saliendo, saliendo de esta mazmorra lo hago. Clavocado. Tormenta de piedras. Tormenta de piedras. Y otro lado más. Aquí solamente hay un camino. Ah, no. What? Ah, no, basta. Pues sí, solo hay un camino. Está muy cruzado ese lugar. ¿Por qué no peleas, Black Cross? ¿Por qué no pega, Black Cross? Ya que lo tenemos ya más o menos controlado, ¿no? Al templario este. Un esqueleto más. Sería bueno que también salieran las comidas de Grunty, ¿no? En el mapa. Aquí no hay nada. Sabe sagrada. Manta tierra, me parece. Madera, ojo. Ojo que son tres, ojo que son tres, ojo que son tres. Ojo que son tres, ojo que son tres, ojo que son tres. Siento, no te puedo salvar. Pero te puedes curar, Mistral. Cuando tú quieras curarte. Te tengo visto. Tú crees que no, pero te estoy viendo. Hostia, se despertó. Ay, bueno, ¿ven cómo se abre? Qué cosa más rara, ¿no? Supongo de la muerte, ¿no? Entonces aguantamos el combo. Ya, eso ya es más. Ya. No, me ha echado de dormir. Eso estuvo complicado porque eran como tres enemigos al mismo tiempo, ¿no? Elementales críticos. ¿Es de madera? ¿Y por qué nunca has dicho nada? Ya déjalo, ya está muerto. Importante, ¿eh? no sabía que era de madera. Que Black Rose tiene suavidad súper fuerte de esa cosa, armadura de hueso. Vamos a ver qué tan buena será. Tiene anidón, pero no la puedo usar yo. Uy, me sube todo, me sube la presión física, la defensa física, la defensa mágica. Solo me baja la luz. De Raikruz y me da anidón también a mí. Ya me llené de nuevo esto. ¿Cómo suelto objetos? Ya vi.
tirar también las sabias. También estas. Aceite ardiente. Que preferiría venderlo, sinceramente, pero si no puedo venderlo porque no hay chance, pues vamos a tirarlo directamente porque no sirve para nada. Sí, tengo un poquito más de espacio. Hay que vender, pues terminando esta mazmorra hay que ir a vender muchas cosas. Son dos. Cuente tú solo, mister. Black Rose, te dejo usar. No, pero contra ese no. Bueno, ya. El chiste era usarlo contra que tienes enfrente, pero bueno. Cuando quieras, déjalo ya, si está bien. O sea, será elemental crítico, pero no le hace tanto daño. Muñeca Sabachi. Muñequera Sabachi será, ¿no? Tiene ni cruz. No. ¿Cuánto más faltará en esta mazmorra? ¿Está muy larga? De hecho aquí ya acaba. Vale. Oh, rayos de jefe. Ay, jefe. Hostia, eso es un... No voy a aguantar el golpe en el siguiente. Me pareció que era Pass Dragon, pero no, creo que no es el mismo. Va a ser algo. Es elemento luz, pero da igual porque no tiene... O sea, porque tiene ahora... Yo lo intento, pero no creo que le afecte nada de esto, ¿no? Lo dicho, no funciona. El mordisco que quita 600 de vida, el lanzallamas me mata, directamente. Ah, no, super 2. Es verdad que se rompa su defensa, no podemos hacer nada más. Hasta que no se rompa su defensa no podemos hacer nada. No, lo quiero lanzar. Este... En algún momento me tendrá que...
Pero ya quitará mucho. Estamos arriba de 600 de vida. Aguantamos con cualquier golpe. Bueno, quizá no cualquiera en realidad. Mira, lo importante es que no pase nuestra barrera de cuerpos. Cuando ataque a Mistral, estaremos perdidos ahora. Debilidad, rayo. Elemento tierra. No. Seguro que lo tenemos más o menos manejado. Ya está. Ya está. Siento que no hacemos esto, ¿no? Que no nos matamos a un enemigo corrupto. Claro, como hacemos puro capítulos de relleno, pues normal. Absorción de todo fuera de control, 200 de experiencia perdidos. Y conseguimos un núcleo virus. Oh. Ahora sí. Mistral. Me ruesto. Cambio su elemento, antes era agua. Digo, antes era luz. Ahora es de fuego. Curioso. Pues así es que mucho daño que hagas, no. Al aire, se llama este enemigo. Staccato, trueno, yo tengo fuego y oscuridad. Ah, claro, como me morí perdí el arco. Quiero absorberlo para ver qué efecto me da, pero quiero matarlo para que me dé experiencia buena. 50, bueno. Espada chispas. Me dan chance de... No, no me dan chance de terminar de explorar. Bueno, otro día, quizá. Vamos a hacer lo que dije, vamos a vender. Y lo de ir con el hombre sabio lo vamos a hacer en el capítulo siguiente. Si es que no se hace automáticamente, por supuesto. ¿Ale? ¿Barmunk? Bueno, eso a nosotros nos da medio igual, sinceramente. Vamos a vender cosas, guardar otras cuantas cosas más. Nada, vamos a guardar, almacenar la bebida curativa. Aún no es momento. En el juego siguiente ya lo haremos. Todo eso tampoco sirve. Bueno, sí, pero esto ya no. Esto sí la vendemos y yo creo que ya es todo, ¿no? Vamos a la tienda y vamos a comprar más a la fortuna, ya nos quedan como menos de 40. Ah, bueno, y más a la hechicera, ¿por qué no? Y vamos a vender esto. Esto. Y... tengo 90, vamos a venderle 50. Vamos a venderle 20. Vamos a venderle 30, 40. Ahí estamos a vender nada, esto nada. Idiota, ¿qué hace esto? No sé qué hace. Confusión. Ah, vale. Para atacar enemigos, mejor amante, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. El diablo. ¿Qué es el diablo? Vale. Ah, claro, maleficio. Convocar madera. Ah, esto también tenemos que guardar. Y ya, nos vemos la semana que viene con más de hack. Hasta la próxima. Voy a dejar esto y ya está.
tocar madera. ¿Cómo se consigue el amuleto de velocidad? Porque ya no lo consigo ya, o sea, solo tengo 3 y nunca lo consigo ya. Ya no consigo más, no sé dónde se consigue. Antes lo conseguía más rápido, me acuerdo, en el primer juego. Pero ahora ya no. En fin, eso fue todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.